Bien, la ciudad del Tamarindo, ubicada al suroeste de la ciudad. Aquí vamos a dialogar con el ingeniero John Calle para que él nos explique un poco referente a la creación de este sector, a los proyectos que se están consiguiendo para beneficio de los moradores. Don John Calle, bienvenido a Telemilagro. Bueno, queremos saber referente a todo lo que ustedes están consiguiendo como logística, como beneficio, como aporte para el desarrollo de este sector importante de Milagro. Buenos días, compañeros. Sí, es verdad. Como usted, le agradezco de haber estado aquí. Usted está comprobando cómo está lo que es la ciudadela, ¿no? En todas nuestras calles están lastradas, tenemos alumbrado en cada calle. Estos son gestiones de años, porque ya tenemos 10 años viviendo aquí. Usted es una de las personas que se ha puesto sobre sus hombros la responsabilidad de llevar adelante este sector, que una vez ingresamos, pero por motivo de cultura, y nos llamó mucho la atención saber que una ciudad tan pequeña está bien organizada y sobre todo que ustedes se cuidan unos a los otros. Así es, aquí hablamos la palabra unión, ¿no? Porque todos vivimos aquí y todos necesitamos de cualquier servicio, ¿no? Dando gracias también que tenemos amigos como la Chevrolet, como la Citu Telecom, como es el asambleísta, y ahora que la alcaldesa se ha sumado también al gran esfuerzo aquí, ¿no? Yeah. Usted me decía que se viene un gran parque ecológico para ustedes. Claro que sí, compañero. Si usted puede ver esa área que está allá, toda esa área va a ser construida del parque ecológico, gestionada por la comunidad y por las empresas privadas y públicas, ¿no? En todo caso, ¿para cuándo estará arrancando esta mega obra? Ya el arquitecto ya vino a hacer el plano, ya me lo va a entregar de aquí a 15 días y con el plano ya podemos gestionar lo que es ya lo que es económico, ¿no? ¿Cuántas calles más o menos conforman esta ciudadela aquí? Aquí contamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 calles horizontales y 4 verticales. Una ciudad pequeña, pero acogedora. Claro que sí, y bien organizada, compañero. Todos se conocen aquí uno a los otros. Todos nos conocemos aquí. Cuando aquí hacemos asamblea, ahí tenemos nuestra casa comunal donde siempre hacemos asamblea o si no los eventos, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra información que se venga en este año 2015 que ya estamos viviendo? Bueno, sí. Tenemos también el proyecto de lo que es el UPC. Hemos gestionado con el ministro del Interior también, donde se le ha asignado un área para la construcción de lo que es el UPC. Te hace mucha falta, ¿eh? Claro que sí, compañero. No solamente sería para ustedes, sino también para la ciudad de las aledañas. Exactamente. Como me supieron indicar en el municipio, la ciudadela es el centro de las otras ciudadelas. Y somos ejemplo para otras ciudadelas, ¿no? Aquí lo que nos hemos sumado 8 ciudadelas que estamos alrededor para gestionar esta obra, ¿no? Perfecto. Bueno, don John, bien por ustedes, bien por este inicio de año que ya estamos prácticamente viviéndolo y que este 2015 sea pues un año lleno de éxito para ustedes y que, como usted lo ha dicho, no se olvide que la prensa está junto a ustedes para siempre dar a informar lo bueno que hagan. Principalmente quiero agradecer a Telemilagro, siempre está con la comunidad, ¿no? Es una empresa que es del pueblo, para el pueblo. Y le agradezco por la entrevista, por estar aquí en mi ciudadela, en la ciudadela de todos nosotros, gente luchadora, gente con un corazón bastante amable, gente emprendedora. Hemos llevado varios proyectos y eventos aquí, ¿no? Perfecto, bien. Expresiones del señor John Calle, con quien hemos conversado referente a todo lo bueno que se viene para esta ciudadela del Tamarindo, ubicada aquí al sur oeste de la ciudad de Milagro. Como ustedes pueden ver, ellos cuentan con una cancha muy confortable, cuentan con una área que se le ha dejado para el parque ecológico. Sería una de las primeras ciudades que cuente con un parque de esta magnitud. Y bueno, y que todos los compañeros y amigos que residen en este sector importante de la ciudad sean los beneficiados, sean los que generalmente salgan ganando con todo lo que se está proyectando en este 2015. Ellos ahí tienen también su espacio de la casa comunal, todo lo han dejado debidamente registrado como debe ser y eso es muy importante. Desde acá hemos llevado esta información para Telemilagro en este 2015.